¿Qué tal? Esta fue la lección número 8, Rigadum, del método Suzuki para guitarra clásica. Recuerden que el primer paso para aprenderla es cantarla. Vamos a cantarla. Sol, sol, fa, mi, re, re, mi, mi, fa, re, sol, re. Sol, sol, fa, mi, re, re, mi, mi, fa, re, sol. Si, do, re, do, si, la, re, sol, la, si. Si, do, re, do, si, la, re, mi, fa, sol. La, si, do, do. Si, la, sol, la, si, do, si, la, si, re, la, si, do, do, si, la, sol, si, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, re, mi, mi, fa, re, sol, re. Sol, sol, fa, mi, re, re, mi, mi, fa, re, sol. Muy bien, para estudiarla, bueno, la armadura dice que todos los fa que encontremos en la partitura son sostenidos, ¿sale? Dice, tiene un 2 romano en la parte de arriba. Significa que se hace en segunda posición. La posición en la guitarra me la da el dedo índice. Es decir, por ejemplo, si hago una canción con esta posición, estoy en primera posición. Si lo hago acá, estoy en segunda posición. Si lo hago acá, estoy en tercera posición. Si lo hago acá, estoy en cuarta posición. Si lo hago acá, estoy en quinta posición. El dedo índice siempre me va a dar la posición. Entonces, si la canción empieza aquí, dice sol, pero en esta ocasión el sol no es el de la tercera cuerda al aire. Es el de la cuarta cuerda en el traste 5. Sol, sol. Arriba tiene un 2 romano porque efectivamente estoy en segunda posición. Mi dedo no está en el 1, está en el 2. Entonces estoy en segunda posición. Sol, sol, fa, mi, re. El fa fue sostenido, porque la armadura dice fa sostenido. ¿Sale? Estoy en tonalidad de sol mayor. Sol, sol, fa, mi, re. Re, mi. Todo el primer pentagrama va en la cuarta cuerda. Voy a tocar el segundo pentagrama. Sol, sol, fa, mi, re. Re, mi, mi, fa, re, sol. 3/4 y hay un silencio de 1/4. Nuevamente, la segunda parte, el segundo pentagrama también fue en la cuerda número 4. Pentagrama número 3, dice un 1 romano al inicio, significa que me voy a primera posición. Si antes estaba aquí, ahora sí me voy para acá atrás, todos los dedos. Y entonces empiezo. Si, do, re. Aquí estoy en primera posición. Si, do, re, do, si, la. ¿Sale? Todas las notas están aquí. Y el sol de la segunda línea del pentagrama, ahora sí, lo toco en la cuerda número 3 al aire, ¿sale? Entonces, atención, el sol de la segunda línea del pentagrama al inicio lo tocamos en la cuerda 4, traste 5. Pero ahora, cuando estamos en primera posición, lo voy a tocar en la cuerda 3, traste, perdón, al aire. Entonces queda, si, do, re, si, do, re. ¿Sale? A ver.
Si, do, re, si, do, re, do, si, la, re, sol. Ahí ese sol, sol al aire. Sol, la, si. Mi mano está en primera posición. Pentagrama 4. Si, do, re, si, do, re, do, si, la, re. Segunda posición. Mi, fa, sol. El sol ahora está en la cuerda 4. Es el mismo sol de la segunda línea del pentagrama, pero ahora está en la cuerda 4. ¿Sale? ¿Por qué la partitura a veces me dice cuerda 4 y a veces 3? Suenan igual. Bueno, es la misma nota. Tienen timbre diferente. Escúchenlos. Cuerda 4. Cuerda 3. Son la misma nota. Pero a veces lo piden en la 4 y a veces en la 3. ¿Sale? Compás 17. La, si, do, do, si, la, sol. Sol al aire. La, si, do, si, la, si, re. La, si, do, do, si, la, sol al aire. Si, mi, fa, sol. En segunda posición. El compás número 25. Es igual que la primera, que los primeros dos pentagramas, entonces se repite. Sol, sol, fa, mi, re, re, mi, mi, fa, re, sol, re, sol, sol, fa, mi, re, re, mi, mi, fa, re, sol. Sale, muy bien. También es importante el fa sostenido, no lo olviden. Está en la cuerda 4, traste 4. Ese es el fa sostenido. Y en toda la canción nos lo pide con el dedo 3. Así que no hay problema. Sugiero que todo lo hagan con índice y medio. 1 y 1, toda la canción. Sol, sol, fa, mi, re. 1 y 1 siempre, sin repetir. Parece que es todo. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo, en los comentarios de YouTube, como gusten. ¿Vale? Cuídense mucho, estudien mucho su lección número 8. Adiós.